Buenas tardes. Vamos a hacer la primera parte del ejercicio de tarea del método Simplex. Vamos a completar. Primero que nada, pues se hace esta parte de la C igual a 0, 3 que está sumando pasa del otro lado restando, 5 que está sumando pasa del otro lado restando. Entonces sería aquí 1, aquí sería menos 3, aquí sería menos 5 y en todos los demás sería 0. Posteriormente, pues para X3, para X4 y X5, pues va a ser 0, la Z. Posteriormente, continuando el ejercicio, vamos a seleccionar que aquí se agregan las variables de holgura, que serían S1, S2 y S3. Podemos irlas poniendo aquí. En la primera ecuación hay uno de S1, pero no hay de las otras dos. En la segunda ecuación hay una de S2, pero de las otras dos no hay. Y de la variable de holgura de la otra ecuación solo hay una. Aquí las podemos ver, S1, S2 y S3. De ahí, pues, podemos poner los resultados de una vez, 4, 12 y 18. Y en cuanto a las primeras, pues, en la primera ecuación solo hay X1, pero no hay X2. En la segunda ecuación hay X2 que tiene valor de 2. Y X1 no tiene valor, sería 0. Y X5 se pone lo siguiente. O sea, aquí sería 3X y 2. Entonces sería 3 y 2. ¿Y por qué estamos viendo esta, la primera parte del ejercicio de tarea? Porque del método simplex, porque aquí hay algo que va a variar. Si nos acordamos, se busca el primero, aquí el valor mínimo, que sería menos 5. ¿Y qué es lo que va a variar aquí? Que en esta parte, primero que nada, pues se divide. Bueno, vamos a quitar esto de amarillo y vamos a copiar de una vez esta parte. Entonces, ya habiendo copiado esa parte, vamos a ver lo que es distinto. Entonces, buscamos el que tiene menor valor. Ese es el que tiene menor valor. Ahora vamos a buscar el renglón pivote. ¿Cómo sería? Pues sería igual, sería 12, no, vamos a ponerlo aquí. 12 entre 2 igual a 6. 12 entre 2 igual a 6. Hasta esa parte me imagino que no hay dudas. 18 entre 2 igual a 9. Y a diferencia de los otros dos ejercicios donde en ambos se dividía entre 1, aquí en estos dos se divide entre 2. Entonces se tiene que seguir resolviendo el ejercicio, pero de otra manera, que ahorita lo voy a decir para que puedan continuar su ejercicio y no se traben, ya todo lo demás pues sería exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver qué parte sería. Sería esta que sería 12 entre 2 igual a 6. Entonces quedaría aquí en nuestro ejercicio. Nos quedaría todo, como aquí da 6, todo se va a dividir y vamos a tener que cambiar. Nos va a quedar diferente este renglón. Aquí sería 6. Pues aquí sería 0, 0, 2 entre 2 a 1, aquí sería 0, aquí sería un medio. ¿Por qué un medio? Porque 1 entre 2, un medio. Que también se podría poner 0.5. O un medio. De hecho, no lo está corrigiendo. Aquí 0 nuevamente. Y 12 entre 2 a 6. Entonces el X4 que se va a ocupar va a ser este. Entonces los que se van a ocupar de todo el renglón van a ser los que pongan azul.
Este no se ocuparía porque al haber dividido entre 2 queda un 6, pero todo lo demás también se tiene que dividir entre 2 al ser nuestro renglón pivote.